Che cosa mi sta succedendo? È una sensazione che non avevo mai provato. Luca, mi hai fatto provare un'emozione sconosciuta. Un'emozione bellissima. Televisa presenta. El alma de Francisco no tendrá paz. Mamá.
a veces me hace más difícil ganarte, Fernanda. Pero siga, padre. No todo está perdido. Me quedan 5 jugadas. Y lo sabes. Y usted me está quitando la satisfacción de la victoria. Y eso también lo sabe, padre Manuel. No es de piadosos pisar al caído. Esteban también hacía eso. Me enseñó. Pero cuando le estaba ganando, ya no quiso seguir jugando. Pobre Esteban. Qué forma tan horrible de morir. Y ni siquiera pudimos darle cristiana sepultura, ya que nunca aparecieron sus restos. ¿Me quedan sus retratos? Eso sí. Y es como si siempre estuviera junto a mí. Sí. Es admirable cómo te sobrepusiste a ese duro golpe, Fernanda. No tuve más remedio. La vida no da ni pide tregua. Sí. Pero la forma en que tomaste las riendas de tu familia fue encomiable. Sí. Solo me falta una cosa. Más aún. Debo casar a Gabriela. Te exiges demasiado. Debes ser indulgente contigo misma. No puedo. Debo hacerlo. Bien. Pero después debes tomar un merecido descanso. Depende. ¿De qué? De cómo sea ese muchacho que eligió Gabriela. El tal Willy. Bueno, parece muy seriecito, ¿no? Usted sí que piensa bien de todo el mundo. No es pensar bien. El chico estudia. Bueno, sí, ya veremos, ya veremos. Además, el padre es todo un señor. Hasta que no me demuestre lo que vale, yo no creo nada. Ay, Fernanda, hay que tener fe. Claro que nunca será peor que el inútil de Rodolfo. ¿Por qué? Porque ese lo único que hizo de valor en su vida fue hacer feliz a la pobre Rosario. No seas así, dame un beso. Rodolfo, por Dios. ¿No te das cuenta que yo también tuve un día terrible con la policía? Sí, lo sé, lo sé. Bueno, entonces de verdad, Rodolfo, prefiero que te vayas. Y yo no me quiero ir, te quiero a vos. Y yo prefiero que te vayas. Porque a esta hora tu mujer seguramente debe estar mirando el reloj y empezando a impacientarse. Me importa un cuerno, Rosario. Olvídate de ella. ¡No puedo! ¡No puedo, Rodolfo! ¡No puedo! Hasta que no arregles esta situación. Hace años y años y años que espero. Y sin embargo, ¿qué? Ahí está Rosario, como siempre, en su lugar. Sí, sí, tenés razón. Ya hablamos de eso. Yo espero que esta situación algún día se resuelva. No. Yo no, porque un día de estos la que se canse voy a ser yo. Y entonces... ¿Entonces? Usted sabe perfectamente lo que voy a hacer. No digas eso, ni lo pienses. Tiempo, yo solo te pido tiempo, Fabiola. No es fácil sacar a Rosario de mi vida. ¿Lo sabes? No es nada fácil. Fabiola es la amante del esposo de Rosario. Pero qué chiquitito que es el mundo, digo yo. Fabiola es temible. Y sabe lo que quiere. Y yo, malarte. Destruir esa familia. Hasta que...
quede. Nada más que Fernanda Ledesma. Ella me ocuparé personalmente. Malarte, tu vieja enemiga, Malarte. La pasamos bien. Luego dimos un paseo. Tía Rómula, ¿por qué dicen que Lucho tiene un carácter muy fuerte? Conmigo es muy cariñoso. ¿Es tan parecido a tu padre? Por eso no me daré cuenta. No, lo que pasa es que con las personas que quiere, es un pan de Dios. Pues no siempre. ¿Por qué? Porque llegó enojado. Tuvo otro encuentro desagradable con la señorita Gabriela. ¿Lucho con la señorita Gabriela? No me gusta. ¿Y qué hizo él? Él nada. Estoy segura. Es ella. Yo no entiendo por qué la señorita Gabriela es así. Lo que pasa es que también tiene un carácter. Y los dos se sacan chispas. Lo que pasa es que doña Fernanda la crió a su imagen y semejanza, pero con tan empeño que da miedo. Bueno, es su única heredera, entonces tiene puestas ahí todas sus esperanzas. Pues no está mal. No sé. En mala hora que Lucho se haya encontrado con Gabriela. Ay, tía, no es tan terrible. Ah, no, mira todo lo que pasó ya. Ya perdió su empleo con la falta que le hacía Virginia ese sueldo. Es cierto. Es muy triste lo que le pasa a Lucho. Pero, ¿sabe? En el tallercito le va a ir muy bien. Él es una buena persona. Y va a ser clientela rápido. Pero el otro era seguro, un sueldo todas las quincenas, ¿eh? Yo voy a hablar con Gabriela, entonces. No, Soledad, no te metas. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque no quiero que te metas en problemas. Por favor, no hagas nada. Tal vez si yo le explico. Y le hago entender que se equivocó con Lucho. Tal vez ella me escuche. ¿Qué va a entender, Paco? Si se fue indignada. Te odio, no sé cuántas cosas más me dijo. Lo que pasa es que vos te tenés que sacar esa mina de la cabeza. Yo no sé de qué se trata. Pero estoy de acuerdo. Vamos. Es mejor que no opine, don Pepe, que usted no sabe nada. Mira quién habla. Guiso con Z. No, pero en serio, Lucho, haceme caso, aunque sea una vez, viejo. No tengo acá. No es cierto. Vos esa mina la tenés acá. Da igual. Pero que va a venir al pie, va a venir al pie. Sí, o va a venir a basurearte. Pero si ya fue al calcio. No sé por qué te cuento, no sé por qué te cuento. Honestamente, no sé. Pero por favor, afloja un poco, bien. Haceme caso, en serio, Lucho. Vos no puede ser que te busques ese tipo de mina. Vos tenés que buscarte una mina que la puedas manejar. Hola. Hola, Facu. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Mejor, mejor. Creo que mejor. Qué suerte. ¿Estás seguro? Bueno, sí. Casualmente iba para casa. Ah, mira qué bien. Yo iba para el depósito. Quiero terminar un libro. ¿Cómo te fue con el taller hoy a vos? Ah, gracioso. Bien, mal. No. No entró nada. ¿Nada? No un carburador y nada más, pero así no se puede seguir. Hola, Lucho. Hola, pibita. Hasta luego. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás?
Oye, tú, niña, acostarse, vamos, que ya es tarde. Hora de dormir de los críos. Hala. Va a ser mejor que me vaya, me parece, esta mañana. Esta mañana. ¿Ves? No tenés ningún derecho a humillarme así, ningún derecho. Mira, protesta todo lo que quieras. Pero cueste lo que cueste, yo voy a lograr que mis niñas sean decentes. Caray con la niña. Gaby. Te conozco, ¿eh? Decime qué te pasa. Nada, estoy un poco molesta nada más. Molesta. ¿Se puede saber por qué? A mí no me pasa nada, a vos te pasa algo. ¿A mí? No te entiendo. ¿Y siempre crees que hagamos el amor y después que hacemos el amor, lo único que haces es hacerme preguntas? Uy, bueno. Bueno, bueno. Bueno, tenés razón. No te pregunto más nada, ¿eh? Pero a mí estuvo... Estuvo re lindo. Es más, te diría que nunca te sentí tan apasionada, tan ardiente, ¿eh? Ay, te quiero tanto. Vas a ver que cuando nos casemos, que espero que sea muy prontito, vamos a estar todo el tiempo juntos. De más nada. Y besame. Besame. Pituca, algún día vas a ser mía. ¿Qué haces acá? Déjame quedar, Lucho, por favor. Vivir más así. Como va persiguiéndome por todas partes y no deja que me acerque a vos. Oye, mi Pilar, tu vieja viene acá y te mata. Vos estás loca. Sí. Loca por vos. Te quiero. Haceme tuya, Lucho. Ahora, por favor. Soy tuya. Por favor, por favor, Pilar, no. ¿No te gusta? No, 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 no es eso, no. ¿Entonces? Pilar, Pilar, no quiero aprovecharme de vos. No soy una nena, Lucho. No soy tu hermana, no. No digas aprovecharte, Lucho. Pilar, no sabes lo que estás haciendo. Soy una mujer enamorada, Lucho. Y voy a defender este amor, cueste lo que cueste. Pilar, sos una muy buena chica, pero no sabes lo que estás haciendo. ¿Qué soy? Sos hermosa. ¡Pilar!
¿Por qué no me tratás como las otras mujeres entonces, Lucho? 10.000 veces escucho a Facundo hablar de historias con otras mujeres. Yo también soy una mujer, Lucho. Pilar. Te quiero muchísimo. No te imaginas cuánto te quiero. Como Paola. Como Paola, como Soledad. Pilar. No te enojes lo que te voy a decir, pero tenés que madurar. Ahí te vas a dar cuenta que no hay que forzar las cosas. Si no, vas a lamentar después. Mi vida no tiene sentido si vos no me querés, Lucho. No. Si vos no me querés... Que no. No, Pilar. Es mejor que te vayas de aquí. Tu vieja te va a asesinar. Nerviosa. Aquí estoy, tranquilízate. No la vi a Gaby. ¿Dónde está? No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. Debe haber salido con Willy. ¿No te parece que deberías estar más al tanto de lo que hace tu hija? También es la tuya. Rosario, yo trabajo todo el día en la empresa. No puedo ocuparme de todo. Ya sé. De eso ya me di cuenta. ¿Qué quieres decir? Decilo, por favor. No hables con medias tintas. Quiero decir que si no me tuvieras tan abandonada, yo sería distinta. Podría ocuparme de Gabriela. Haría otra vida. En vez de solo desesperarme pensando que estás con otra. No empecemos otra vez, por favor. Yo no puedo vivir sin vos. Lo sabes. Por eso cuando nos casamos acepté que trajeras a Isabeba. Para complacer a mi abuela. ¿Otra vez con eso, Rosario? Yo siempre te quise. Desde que la pretendías, Angelita, siempre te quise. Y me sentí herida porque la preferías a ella. Bueno, eso ya pasó, ya pasó. Rosario, yo vine temprano a casa para encontrarme con vos. Mirá cómo me recibís. ¿Cómo? Histérica. Histérica y en una casa gobernada por tu abuela. ¿Te parece que es poco? Hay poca gente que se aguante eso, ¿eh? ¿Estás insinuando que vas a dejarme? No, yo no dije eso. Porque no sos capaz de decirlo. Pero yo sé que un día te vas a ir y me vas a dejar. Porque siempre la preferiste, Angelita. A ella no le hubieras hecho lo que me haces a mí. Quisiera matarla. Para que no se interponga más entre nosotros. ¡Quisiera matarla! ¿Duermes, Angelita? Mejor. Así al menos no das esos gemidos tan espantosos. Duerme. Ojalá un día despertaras y fueras como antes, cuando no habías cometido aquel error, cuando eras mi nieta preferida. Que tuvieron que pasar así las cosas. Querría un milagro. Que un día despertaras y no recordaras tu pecado. Ni recordaras la niña que tuve que hacer desaparecer.
Estaba deseando que llegue este momento. ¿Está cansada? Mucho. ¿Y vos? También. Pero no tengo sueño. ¿No sabés lo bien que se duerme en estas camas? Yo, en cambio, extraño la cama de Lucho. Tía, ¿por qué no me cuenta algo? ¿Algo? Sí, de cuando vivían en la estancia La Soledad. Pero si ya te conté todo, ¿qué más querés que te diga? Vamos. Es que me gusta escucharlo. ¿Te gusta escucharme? Bueno. Ahí nacimos Virginia, tu padre y yo. Después, cuando pasaron muchos años, más o menos Virginia tenía tu edad, se casó y se vino a la capital. ¿Y por qué papá se fue a México? Tuvo un problema. ¿Un problema? Sí. Pero bueno, no me hagas hablar más, que ya es muy tarde. Tía, pero papá nunca me habló de la familia. Eso es raro, ¿no? Sí. Solo antes de morir. Señora Fernanda. Vine a informarle sobre las tareas que cumplirá Soledad a partir de mañana en esta casa. Va a encargarse de mi nieta Angelita, por lo que no importa que esté ciega. Solo quiero que le haga compañía. Y para eso, no necesita ver. Se dio cuenta. No es tan mala, ¿vio? ¿Sabe una cosa? Me va a gustar tanto cuidarla. La señora Angelita es muy buena. Ay, tía Rómula, yo siento algo aquí dentro. Algo cuando estoy cerca de ella, no sé por qué. Pero yo voy a cuidarla. Sí, voy a ayudarla. Y hasta puede ser que la haga hablar. ¿Por qué no? Es tan buena la señora Angelita, tan buena. Tómate el cafecito ahora, porque si no se te va a enfriar. ¿Y? ¿Sale algo? No. No, de mecánico, no. Acá aparentemente los que laburan únicamente los profesionales. Comé una factura, Lucho. Ya va, vieja, ya va. No te desesperes, ya hay que tener fe. Dios nos va a ayudar, vas a ver. Yo tengo unos amigos y les voy a hablar. A lo mejor te pueden dar una mano. Claro, todo se va a solucionar. Sí. Si tuviera un título, no digo. Hola. Hola a todos. Hola. Buen día. Hola. ¿Qué tal, Ramiro? Bien, bien. Ay, qué rico con el hambre que tengo. Bueno, ahora te sirvo un café, Pablo. No, no, mejor leche. Porque no voy a poder dormir si no. Bueno, yo me voy. ¿Te vas? Sí. A ver si consigo algo en el diario. ¿Te trabajo bien? Sí, muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Está muy mal, Lucho. Ya va a pasar la tormenta. Facundo dijo que iba a hablar en la compañía, a ver si lo vuelven a tomar. ¿Qué sé yo? No, no creo que pueda. Esa gente es muy dura, no se va a dejar convencer tan fácilmente. Hola, Facundo. Aquí tiene su hoja de ruta. Que tenga mucha suerte. Cualquier inconveniente, me encuentro en la oficina. Bueno, sí, hay un pequeño inconveniente. No me diga. ¿Cuál? Sí, no, bueno, no es muy preocupante, pero el camión está fallando un poquito y yo necesitaría que Lucho lo revisara. Así me quedo tranquilo. No, usted no me entiende. ¿Qué cosa, señora? El señor Mancini no pertenece más a esta empresa. Bueno, sí, pero ¿sabe qué pasa? Él es el único que conoce bien al Ronco. Al camión, digo, ¿no? Lo entiendo, pero no. Señora, discúlpeme. Tal vez si usted hablara con el señor Rodolfo, no sé, en una de esas... Es un asunto terminado. Ahora, si me permite, me tengo que ir. Perdone que insista. Pero yo no sé si usted sabe, la familia de Lucho está en una situación realmente delicada. No sé... Lo siento. De verdad, lo siento. Se me hace tarde. Señora,
Un esfuercito nada más. Hable con el señor Rodolfo, por favor. El señor Rodolfo está en una reunión muy importante. No puedo molestarlo por esto. Suerte con su ruta. Atrás en este momento, ¿no? Es que son muchos millones, Renato. Pero, Rodolfo, pensás que el dinero que vas a recibir será como mínimo equivalente al que estás invirtiendo. Y yo creo que muchísimo más, ya vas a ver. Sí, sí, está bien, eso es posible, probable, sí. Está bien. Pero confía en mí, viejo, confía en mí. ¿Sabes una cosa? Ya nos imagino a los dos en una playita exótica festejando con dos mujeres de aquella. ¿Qué tal? Pero pensá que te vas a poder retirar, basta de preocupaciones. Y como sonar, suena muy bien. Pero firmá, por supuesto. Además, pensá en Gabriela. Te retirás, le dejás el negocio. Bueno, después ella se casa con Willy y tiene el porvenir asegurado. Que de paso, ojalá que sea pronto, ¿eh? Sí, pero es mucho riesgo, de todas maneras. No, este es un negocio seguro. Eso lo decís porque sos viudo y tenés mucho dinero. En cambio, yo tengo la responsabilidad de una familia, Renato. Nada. Yo tengo mucho dinero porque hago buenas operaciones, como esta, por ejemplo. Aunque pensándolo bien, si consigo pagar las deudas que tengo con este negocio, me gustaría festejarlo quemando la casona de los Ledesma. Eso sí, antes me aseguraría de que Rosario y doña Fernanda estén bien ataditas. Bien ataditas. Dale. Firmá. Yo te consigo los fósforos. ¿A dónde fuiste? Nunca te habías escapado antes. Dale, contame. Al taller de Lucho. ¿Cómo te animaste? ¿No ves que vos sos más loca que yo? Nadie me quiere creer que estoy enamorada. Yo soy capaz de cualquier cosa por Lucho. Cualquier cosa. ¿Pero qué pasó? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Algo habrá pasado? Dale, contame. Te prometo que no le voy a decir nada a mamá. Nada. Déjame sola, andate. ¡Andate! Pero andá, chiquilina malcriada. Cuando se te pase, vení a buscarme, ¿eh? Así te vuelvo a vigilar como quiere mamá. Se me hace tarde ahora. Decime, Soledad, ¿a vos también te parece que yo hablo mucho? No, a mí me gusta que hables. Porque nosotros, los que no podemos ver, necesitamos sentir la vida de otra manera. Y tú hablando eres eso, la vida misma. Ay, Soledad, las cosas que decís. Yo a veces no te entiendo. ¿Qué no entiendes? ¡Soledad! ¡Mirá!
Rómula se dejó la tijera. A mí me da muchísimo miedo de que la señorita Angelita un día se lastime. No, no se puede lastimar. Ella no se mueve. No puede tomarla con sus manos. Aunque a veces creo que ella está esperando algo. No, pobre. Ella no espera nada. Sí que espera. Espera salir de todo esto. ¿No es así, señorita? Estamos esperando eso. ¡Ay, Dios! Se me hizo tardísimo. ¿Te quedas con ella, verdad? Sí. Claro que me quedo con ella. Y le voy a hablar. A veces creo que me entiende. Ay, Soledad. No te hagas ilusiones. Ella va a estar siempre igual. Bueno, yo ahora me voy con la señora Rosario, que es otra que se las trae, Soledad. Siempre protestándole al marido, ¿no sabés? Al pobre señor Rodolfo. A mí me parece un santo ese hombre. Siempre trabajando. Y ella molestándolo permanentemente con sus celos. Bueno, en fin, ya lo vas a ir conociendo, Soledad. Pero ¿sabés una cosa? A mí me parece que el mejor es el señor Rodolfo. Bueno, hasta luego. Chao. Perfecto, de acuerdo. En cuanto sepas algo, me llamas. Hasta luego. Hoy va a ser el día de los días, Fabiola. Necesito tener un día de suerte entero. Entero y con vos. Y el mundo está completo. Hablaba con el señor Renato. Claro. Sí, porque cuando habla con él se pone especialmente contento. Sin calificativos, Fabiola. Ese señor, es verdad, es verdad. Mire, ningún calificativo es suficiente para mencionar. Dejá los calificativos para otro día y vamos a comer, ¿eh? Necesito comer algo rico y con vos. Le agradezco, señor. Pero antes, mire, aquí falta el último cheque. Es su chequera, dice su nombre, pero no dice el monto. Ajá. ¿Cuánto fue? Bueno, después del almuerzo hablamos de esto. No, por favor, hablemos ahora. Dígame cuánto fue, necesito saber. Bien. 11 millones de pesos. Buena broma. No, no, no es una broma. El banco me abrió un descubierto con garantía de la empresa. Vamos a ser ricos, Fabiola, muy ricos. ¿Pero usted qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Que tengamos una auditoría? ¿Que vayamos todos presos? Ni auditoría, ni cárcel, ni nada, Fabiola. Simplemente un golpe maestro en la bolsa. Estamos muy bien informados. ¿Por qué no me lo comentó, señor? ¿Cómo fue que no me lo dijo? Yo lo hubiera hecho cambiar de idea. Sí, por supuesto, me hubieses hecho cambiar de idea. Pero yo necesito este golpe, Fabiola. Necesito tener mi propio dinero. Necesito tener mi dinero para mandar a todo el mundo al diablo y especialmente a esa vieja bruja que me arruinó la vida. Es un golpe de suerte. Y lo voy a tener. Un golpe nos cambia la vida, Fabiola. Todo el mundo tiene un momento de suerte. Y este es mi momento. Mejor dicho, nuestro momento. Hay que aprovecharlo. Está difícil la cosa, ¿no? Espero que mañana sea otro día.
Lucho, ¿por qué no seguís con lo del tallercito? Si eso es lo que te gusta. No entra nadie en el taller, vieja. Y la plata se necesita ahora. Hace un rato vino Facundo, antes de irse de viaje. ¿Sí? Y dice que habló con Fabiola, pero bueno, que no hay nada que hacer. Bueno, pero no hay que desesperarse, Lucho. Me cambio y voy al taller. No, espera, no te vas a ir sin comer, te preparo algo. No tengo hambre. Pero Paola está durmiendo todavía, la despertamos y comemos los tres juntos, con ese trabajo hasta la madrugada que tiene. Ma. ¿Me querés decir, vieja, por qué tengo tanta mala suerte? No, bueno. Nos vamos a arreglar porque siempre nos arreglamos, Lucho. ¿Eh? Nos vamos a arreglar. Lo que pasa es que me duele que no sea yo el que traiga la solución en este momento a la casa, ¿no? ¿Qué? Desde chico traes la solución. Alguna vez uno, bueno, puede aflojar, ¿no? Dios nos va a ayudar, ya vas a ver. Dios ayuda a la gente buena, Luchito. Vos no te preocupes. Ah, me olvidaba. Ayer a la tarde llamó 3 veces. Larga distancia en inglés, pero Paola estaba durmiendo. No sé qué. ¿Inglés? Sí. No, te habrás confundido, debe ser. De acá, de la embajada americana. Para traerme un auto al taller, ojalá. Qué exponente. Lucho, mientras te preparo algo, ¿por qué no vas a salvar de Lola y Pepe? Así te entretenés un poco, ¿eh? Me aburro ahí. Marche un bife de chorizo con fritas. ¿Chorizo con fritas? Sí. ¿Sí? Cierra la 10. Oye, Trini, ven aquí. ¿Dónde está tu hermana? ¿Ha vuelto del colegio? Sí, no fue. ¿Pero cómo que no fue? Pero será posible, bendito Dios. Anda, vete a buscarla. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Ya te digo. Vete a buscar, que te quedas ahí parada. Vete a buscarla. Pero qué barbaridad, Pepe. ¿Te das cuenta esta mocosa? No. En cuantito uno no les está encima, ya hacen lo que le vienen ganas. Ya me va a escuchar. Ya me va a escuchar. Pero no seas tan dura, mujer. A lo mejor realmente no se sintió bien. Mi vida. Mira, tú déjame a mí, porque si es por ti, las niñas hacen siempre lo que les da la gana. Anda, Pepín, anda. Anda, ve que yo me encargo. Está bien, está bien. Arriba, bella durmiente. Vamos. Vamos, que mamá te busca. Pilar. El bar está que arde hoy. Pilar. Pilar. Pilar.